Entrenamiento para nuevos creyentes, lección 2, la cruz y la sangre de Cristo. Examinemos la cruz. Cuando Jesús fue sentenciado a muerte en la cruz, los hombres impíos pensaron que ejecutaban a un hombre que estaba trastornando su manera de vivir. No entendieron que la cruz estuvo en el plan de Dios desde el mismo principio del mundo. Inciso A. Dios trata con el pecado. A través de la muerte de su Hijo en la cruz, el Dios creador estaría tratando con el pecado de cada persona, con su dolor y sufrimientos. Jesús murió en lugar de cada individuo en el mundo. El hecho de recibir personalmente lo que Él ha hecho sobre la cruz trae la respuesta a todas nuestras necesidades. La cruz de Cristo es la respuesta a todas las necesidades humanas, es la demostración del amor de Dios. Trata con todo el pecado, no excluye absolutamente nada. Número 1. Dios revela su poder a través de la cruz. Dice 1 Corintios 1:18 y algo parecido dice en Romanos 1:16, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Número 2. Dios demuestra su amor en la cruz. Romanos 5:8 lo dice claramente, que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tercero, Dios destruyó nuestros sufrimientos en la cruz. En Isaías 53:4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El cuerpo de Jesús fue molido por nosotros en la cruz. Él llevó todas nuestras enfermedades y todos nuestros dolores. Él destruyó nuestros sufrimientos en la cruz. Número 4. Jesús tomó el castigo de nuestros pecados sobre la cruz. Isaías 53, 5 y 6 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él, en Jesús, el pecado de todos nosotros, el castigo que a nosotros nos correspondía, la pena de la culpa que nosotros deberíamos haber pagado. Jesús lo tomó. Él tomó el castigo que nos pertenecía, fue nuestro sustituto. Todos deseamos que el mundo sea bueno para que las personas vivan en paz y actúen con amor y justicia. Pero hay un problema. En lugar de eso, algo nos obliga a los humanos a sembrar constantemente el caos y la destrucción. Y a eso le llamamos maldad. Desde la perspectiva de la Biblia, la maldad arruina las cosas de por lo menos dos maneras. Hay un efecto directo en nuestra maldad, como cuando alguien le roba a otra persona, creando injusticia. Entonces, esa persona está en deuda para poder compensar lo que ha hecho. Pero hay otro efecto indirecto de la maldad, porque esa persona también ha arruinado el ambiente de la relación, creando una falta de confianza. Hay daño emocional. Es como el vandalismo, y esa persona también tiene que compensar eso. Pero muchas personas piensan, hey, Dios es bueno. Él debería ser quien elimine toda la maldad en el mundo. Pero seamos honestos. Me refiero a que el mal que veo por todos lados es el mismo mal que está dentro de mí. Todos hemos contribuido y lo seguimos haciendo. Así que eso nos pone en un aprieto. Si Dios va a eliminar la maldad del mundo, nos tendrá que eliminar a nosotros. Y esto es lo más impresionante de la historia de la Biblia. Este Dios es tan bueno que no solo va a eliminar la maldad del mundo, Él lo va a hacer sin destruir a la humanidad. ¿Y cómo va a ser eso? Temprano en la historia de la Biblia se nos presenta eso de los sacrificios animales, lo que sé que suena extraño para nosotros. Pero para los israelitas era un símbolo muy poderoso de la justicia y la gracia de Dios. Así que recuerda que yo soy un contribuyente a la maldad que hay en el mundo.
Yo debería ser eliminado. Pero Dios está permitiendo que la vida de este animal sea un sustituto. Está muriendo simbólicamente en mi lugar. Y la palabra bíblica para esto es propiciación, que significa cubrir la muerte de alguien. Hay una segunda parte en este ritual. Recuerda que la maldad también causa vandalismo relacional, y en la Biblia esa idea se describe como contaminar o profanar la tierra y hacerla impura. Así que el sacerdote lavaría simbólicamente el vandalismo, rociando la sangre del animal en diferentes partes del templo. Así que la sangre del animal está limpiando. Recuerda que esto es un símbolo al que no estamos acostumbrados. La sangre representa la vida. El rociar la sangre es una representación de cómo Dios está limpiando esas consecuencias indirectas del mal en su comunidad. En la Biblia, este proceso se llama purificación. Así que el templo en la tierra ahora se convierte en un espacio limpio donde Dios y su pueblo pueden vivir juntos en paz. Así que este ritual arregla las cosas entre Israel y Dios. Más que eso, los israelitas experimentan el amor de Dios y su gracia a través de estos símbolos. De manera ideal, al ser perdonados, esto los llevaría a convertirse en personas de amor y gracia. Cierto. Eso es lo ideal, pero no siempre fue así. Cierto. Así que el profeta Isaías habla mucho de esto. Él abre su libro diciendo que los sacrificios continuos de los israelitas se habían vuelto insignificantes, porque ellos también estaban permitiendo gran maldad en medio de ellos, ignorando a los pobres y a los oprimidos. Incluso los reyes de Israel estaban distorsionando la justicia, pero Isaías esperaba el día cuando vendría un nuevo rey de la línea de David y lidiaría con el mal de una manera sorprendente. El rey se convertiría en un siervo, y no solo para servir, sino para sufrir y morir por el mal que su propio pueblo cometió. Su vida sería ofrecida como un sacrificio. Esta era la promesa que Jesús creía que estaba cumpliendo. Él es el rey de Israel, sufriendo y muriendo en la cruz. Jesús mismo utilizó las palabras de Isaías cuando dijo que Él venía a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Esa palabra, rescate, se refiere a la palabra del sacrificio de propiciación. Por todo el Nuevo Testamento, escuchamos cómo la muerte de Jesús fue un sacrificio propiciatorio por nosotros. Cubrió la deuda que los humanos teníamos con Dios por contribuir a toda la maldad y la muerte en este mundo. Pero los autores del Nuevo Testamento también hablan de que la muerte de Jesús proveyó purificación. Escuchamos que la sangre de Jesús es un símbolo de que su vida tiene la habilidad de lavar el vandalismo que la maldad ha causado en nosotros y alrededor de nosotros. Así que ahora podemos vivir en paz con Dios. De manera que ese es el significado detrás de la muerte de Jesús. Pero hay más. Sí, el Nuevo Testamento hace la poderosa declaración de que la muerte de Jesús no fue el final. Él es el sacrificio que rompió el poder de la muerte y la maldad, lo que significa que Él sigue viviendo para ofrecer su vida a cualquiera que la acepte. Él es el sacrificio perfecto al que todos los sacrificios anteriores estaban apuntando. Por Jesús, los cristianos dejaron de participar en los rituales de sacrificio de animales. Pero les fueron dados nuevos rituales. Hay dos rituales que Jesús enseñó a sus seguidores. El primero se llama bautismo. Así como Jesús murió, el entrar en el agua se convierte en una conexión que ahora tienes con su muerte. Al salir del agua, tú, por así decirlo, resucitas con Jesús. El bautismo es el ritual sagrado que une tu historia con la muerte de Jesús y su resurrección. El segundo ritual se llama la Cena del Señor, el cual es una recreación de la última cena de Jesús con sus discípulos. Él usó el pan y el vino para retratar su muerte venidera como sacrificio. Ahora, los seguidores de Jesús toman el pan y la copa regularmente para recordar y participar en el poder de la muerte de Jesús y en su vida. Así que estos rituales nos recuerdan del amor de Dios y nos exhortan a vivir una vida de amor y gracia. Pero hacen más que eso. Ellos nos conectan a una nueva fuente de vida. El mismo poder que levantó a Jesús de los muertos es el que puede lidiar con la maldad en nuestras propias vidas y transformarnos en las personas que viven vidas de amor y paz. Esto nos lleva entonces a tener nuevas relaciones con Dios. Inciso B. Nuevas relaciones con Dios. Debido a que Dios es santo y justo, el pecado nos separa de Él. Nadie que tenga pecado en el corazón puede estar ante su presencia. Así que
Jesús no solo sufrió por nuestros pecados al morir en la cruz en nuestro lugar, sino que también hizo posible que nosotros conociéramos a Dios personalmente y que experimentásemos el amor, la paz y el gozo que produce el tener confraternidad con Él. Primero, estas nuevas relaciones significa que venimos a ser aceptables ante Dios. Dice 2 Corintios 5:21 que Jesús, que no conoció pecado, Dios por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Él. Hemos empezado unas nuevas relaciones con Dios. Antes éramos enemigos, estábamos separados, estábamos muertos. Ahora venimos a ser aceptables ante Dios. Segundo, recibimos perdón por la cruz. Efesios 2 del 13 al 16 dice, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Recibimos perdón por la cruz, ya no hay enemistad, ya no somos enemigos de Dios, hemos sido reconciliados con Él. Inciso C, tenemos también libertad a través de la cruz. No solamente nuevas relaciones con Dios, sino tenemos ahora libertad a través de la cruz. La muerte de Jesús sobre la cruz fue una gran victoria para nosotros, ya que Dios no solo trató con el pecado en la cruz, sino que toda la miseria y sufrimiento que vienen como resultado del pecado fueron tratados en la cruz también. La cruz ganó la gran libertad que nosotros disfrutamos hoy. Fíjense, siete libertades. Primero, libertad de Satanás. A través de la cruz tenemos libertad de Satanás. Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Segundo, libertad de los pecados pasados. Juan 8:36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Todos nuestros pecados pasados ya fueron perdonados. Tercer libertad, libertad de los pecados presentes. Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de nosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuarta libertad, libertad de las enfermedades. Mateo 8:17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Quinta libertad, libertad de la maldición. Gálatas 3:13 y Deuteronomio 28:15-68 dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Él fue maldecido para que nosotros pudiésemos ser bendecidos y nos libró de la maldición que está escrita en la ley y a la que somos merecedores. Sexta libertad, nos dio libertad del juicio. Hebreos 9:26-27 dice, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, Él ya nos libró del juicio eterno, del día del juicio, porque nos dio salvación, nos dio libertad. Y número 7, nos ha dado también la cruz, libertad
de la muerte eterna. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La cruz de Cristo se puede definir en una palabra: libertad. Libertad nos ha hecho libres. Tenemos libertad. Jesús cargó con todos nuestros pecados y murió por nosotros para que pudiéramos reconciliarnos con Dios, ser salvos y obtener la vida eterna. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los sacerdotes y los escribas y sea muerto y resucite al tercer día. Ten compasión de ti, Señor. Que esto no te acontezca. Quítate de delante de mí, Satanás. Eres tropiezo para mí. Porque tú no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, con sus ángeles. Y entonces pagará a cada hombre conforme a sus obras. En Filipenses 2, del 6 al 11, la palabra de Dios nos dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Quiere decir que prefirió dejar la perfección del cielo para venir a vivir entre nosotros pecadores, dejando además a un costado su autoridad divina para nacer como un niño indefenso y luego pasar a ser ignorado prácticamente durante 30 años sin que sea reconocida su condición y dignidad de Mesías, para luego en su ministerio público llevar a cabo fielmente el plan de nuestro Dios hasta su muerte en la cruz. Siendo entonces su tiempo en la tierra un verdadero ejemplo para nosotros los cristianos de hoy en día, de lo que es una vida sacrificial, tal como nos da a entender Romanos 12, del 1 al 2, cuando nos habla de los deberes de un cristiano y nos dice lo siguiente: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En Marcos 10:45 Jesús dijo lo siguiente: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Morir en la cruz fue el acto supremo de Jesús para que nosotros pudiéramos obtener la vida eterna. En Lucas 9:23 Jesús nos dice claramente: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Aquí nos hace un llamado
para negarnos a nosotros mismos y a obedecerlo a través del servicio sacrificial a los demás. Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, estamos aceptando también el hecho de cambiar nuestro estilo de vida habitual por uno de humildad y servicio, para de esta manera glorificar a nuestro amado Padre Celestial. En este mundo en el que vivimos, el éxito de las personas depende de muchos logros y sacrificio físico, y por lo general admiramos a estas personas que triunfan en los negocios, las artes y los deportes. Pero en el reino de Dios, la grandeza es sinónimo de obediencia, y aquí cabe hacernos un par de preguntas. ¿Estamos obedeciendo a Dios y ayudando al prójimo como lo hizo nuestro Señor Jesucristo? ¿Estamos compartiendo el mensaje del Evangelio? Podemos en la intimidad con Dios respondernos a nosotros mismos. Inciso D. El amor y la justicia se encontraron en la cruz. El amor de Dios y su justicia, porque Dios nos amó, pero no podía pasar por alto el pecado. Entonces tenía que condenar al pecado, y eso fue exactamente, se entrecruzaron. El libro de los Salmos dice que la justicia y el amor se besaron, y ese lugar fue en la cruz. Dice Romanos 5 del 8 al 11, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. La cruz es el lugar donde el amor de Dios y el justo juicio de Dios se encontraron. Su justo juicio demandaba la pena de muerte por el pecado, el derramamiento de sangre. Su amor satisfizo sus demandas y murió en nuestro lugar. Él nos amó tanto, pero no podía pasar por alto la pena del pecado, que es la muerte y el juicio. Entonces, Él lo sufrió en lugar de nosotros. Cristo está en el huerto, ¿no? En Getsemaní. Y dice, que pase esta copa de mí 3 veces. ¿Qué significa la copa? Yo he escuchado pastores diciendo, bueno, él no quería ir a la cruz, o él no quería sufrir los clavos, él no quería sufrir los azotes, él estaba temblando porque la cruz romana fue tan horrible. ¡No! Tengo una pregunta. ¿No es cierto que muchos, miles de discípulos después de Cristo, discípulos de Cristo, murieron en cruces? ¿No es cierto? ¿No es cierto que la historia nos dice que muchos de ellos se fueron a su cruz cantando himnos y con gozo? ¿Vas a decirme que los discípulos de Cristo tienen más coraje que Cristo mismo? ¿Que los discípulos de Cristo pueden sufrir los látigos romanos y los discípulos de Cristo pueden morir en la cruz cantando himnos, pero el capitán de nuestra salvación está en un huerto escondiéndose, orando con angustia, que pase esta copa de mí? ¿Tú de verdad crees que Cristo tenía miedo de una cruz? ¿De clavos? Pero es lo que predicamos, ¿no? Es un evangelio romántico, como los católicos. Cristo el mártir. Cristo no tenía miedo de los romanos, ni del látigo, ni de la corona. Estudia la Biblia con una concordancia, busca la palabra copa. Voy a resumir todo lo que los profetas dicen acerca de la copa de Jehová. Jehová básicamente diciendo, por causa de la iniquidad de las naciones, por causa de su rebeldía, yo voy a darles la copa de mi ira. Ellos van a tomar la copa y van a morir. Y en la cruz, Cristo no tenía miedo de clavos.
Él sabía que en la cruz Él iba a llevar nuestro pecado, iba a estar separado de la presencia de su Padre, y todo el enojo, todo el aborrecimiento, toda la ira de Dios que nosotros debemos sufrir por toda la eternidad en el infierno, Cristo iba a sufrir. ¿No has leído? Mas quiso quebrantarlo, Jehová quiso quebrantarlo. Alguien tenía que morir aplastado, quebrantado bajo la ira de Dios, separado de la presencia favorable de Dios. Allí es el Evangelio. Allí se encuentra el poder de la cruz. En la cruz, Dios quebrantó, derramó su ira sobre su propio Hijo para salvarte a ti de su ira. Alguien tenía que morir así. La historia de Abraham y Isaac. Tú has predicado acerca de esa historia miles de veces, pero ¿has entendido la historia? Su único hijo, el Espíritu Santo dice, Abraham tenía que llevar su único hijo y sacrificarlo. Y Abraham tiene el cuchillo y va ya, se rinde, va a matar a su hijo. Pero mientras está bajando la mano, Dios, ¿no? Le restringe. Agarra. No. Y tú dices, ¡ay, qué bonito la historia! No, terminó bonito. No terminó. Fue el intermedio, nada más. Porque miles de años después, Dios agarró el cuchillo, puso su mano sobre la cabeza de su único Hijo Jesucristo y lo mató. Sí, mayormente las personas en tu iglesia creen que Cristo murió mártir, que los romanos golpearon, pegaron a Jesús, y siempre tú estás hablando de cómo los romanos golpearon a Jesús, cómo sufrió a las manos de los romanos, pero la iglesia no entiende. No, no somos salvos porque los romanos pegaron a Jesús. Somos salvos porque en la cruz Él llevó nuestro pecado y toda la ira y castigo y justicia de Dios que nosotros merecemos. Todo eso cayó sobre su Hijo. Dios quebrantó a su propio Hijo. Y cuando su Hijo murió, Él satisfizo una vez para siempre la justicia de Dios. Y ahora Dios puede justificar el pecador y a la vez ser justo. Por eso es que la cruz es el centro de la historia. La cruz es el punto céntrico de la existencia de la humanidad sobre la tierra. Desde el momento en que la primera pareja apareció en Génesis 3, Dios preparó el plan para que Jesús muriera en la cruz. Él es el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Desde ese tiempo, las personas miraban al futuro con fe a la promesa de Dios con respecto a la obra que haría en la cruz para salvarlas. Hoy nosotros miramos hacia atrás y por medio de creer lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, recibimos el perdón de nuestros pecados. Veamos ahora la sangre de Cristo. En la cruz, Jesús derramó hasta la última gota de su sangre. ¿Cómo sabemos esto? Porque para asegurarse que estuviera muerto, le atravesaron el costado con una lanza. Y dice la escritura que salió sangre y agua. Al salir agua después de la sangre, significa que ya el cuerpo había vaciado hasta la última gota, médicamente hablando. El derramamiento de la sangre de Jesús sobre la cruz fue el factor que hizo posible que recibiéramos el perdón de nuestros pecados y la aceptación en la presencia de Dios. Lo dice Hebreos 9:22, y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Inciso A, la vida está en la sangre. Por eso es que Jesús dio su vida, al dar su sangre dio su vida.
Porque Levítico 17:11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo se las he dado para hacer expiación sobre el altar por sus almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Cuando pecamos, ganamos la muerte. La paga del pecado es muerte. Jesús pagó el precio de nosotros con su propia sangre al morir por nosotros en la cruz. El sacrificio expiatorio significa ser hecho uno con Dios. Jesús dio su vida, derramó su sangre sobre la cruz por nuestra redención. Esto hizo posible que nosotros fuésemos uno con Dios. La sangre de Jesús significa que ya no somos sus enemigos, sino más bien sus amigos, sus hijos e hijas. Por fe, nosotros aceptamos lo que Jesús hizo por nosotros. Entonces, cuando Jesús murió en la cruz, nosotros también morimos con él. Y cuando Jesús pagó el precio de la justicia, pagó el precio, nosotros también estábamos allí. Porque al hacer expiación, somos uno con él. Lo que el pecado nos hace. ¿Qué es lo que el pecado nos hace? Primero, el pecado nos separa de Dios. Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre ustedes y su Dios, y sus pecados han hecho ocultar de ustedes su rostro para no oír. El pecado nos separa de Dios. Segundo, el pecado nos hace sentir culpables. Salmo 38:4 dice, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Tercero, el pecado permite que Satanás nos acuse. Apocalipsis 12:10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El pecado número 4 demanda la pena de muerte. Ezequiel 18:4 lo dice claramente, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, dice Dios, el alma que pecare, esa morirá. Pero la sangre de Cristo satisface todas nuestras necesidades y anula los efectos del pecado sobre nuestra vida. El pecado es asunto serio para Dios, porque tiene consecuencias eternas. No importa quién sea que peque, no importa de dónde venga, ni cuál sea su vocación, ni su estatus social o lo que sea, nada de eso importa. El pecado es desobediencia a Dios Santo. Y Él nos advierte desde el principio de la Biblia hasta el final que Dios aborrece el pecado por lo que hace a sus hijos y a su creación. Hemos leído la Biblia lo suficiente para saber que en toda la palabra de Dios el pecado destruye, divide, hace de todo lo que hemos mencionado. Así es el pecado. A la luz de esto, nos preguntamos, ¿cuál es la naturaleza del pecado? Y quisiera que pensáramos en la verdadera naturaleza del pecado. Hemos dicho que es asunto serio, pero ¿qué tan serio es? Entonces, la naturaleza del pecado, en primer lugar, nos engaña. Ya nos ha engañado, o no seguiríamos pecando si el pecado no engañara diciendo, estás bien, no hay problema, Dios te ama, Dios entiende. Así pues, seguimos desobedeciendo a Dios y somos engañados a creer que somos la excepción a las leyes de Dios, a las consecuencias del pecado. Nos engaña. Segundo, nos decepciona. El pecado siempre hace grandes ofertas. Si haces esto, te sentirás genial. Si haces esto, fulano, fulana hará aquello. Considere las decepciones que todos hemos tenido en la vida en diversos ámbitos, pero el pecado nos defrauda porque hace grandes promesas que no puede cumplir. Tal vez su satisfacción sea temporal, pero así es el pecado. Si no tuviera satisfacción alguna, no pecaríamos. Tiene satisfacción temporal, pero nos engaña y nos decepciona. Es destructivo. Con solo ver nuestro entorno nos daremos cuenta de cuán destructivo es el pecado. Toma muchas sendas,
pero tarde o temprano destruye. Destruye familias, matrimonios, destruye empleos, destruye futuros, destruye niños, todo. El pecado destruye por naturaleza. Luego, piensa en esto. Por último, el pecado trae muerte. ¿Por qué batallo con eso? Porque quisiera decir que a menudo el pecado trae muerte después de cierto tiempo. A veces es al instante, pero lo peor es que su efecto es eterno. La Biblia dice, el alma que pecare morirá, la paga del pecado es muerte. Si tuviera que detenerme aquí, la vida sería terrible. Pero gracias a Dios no nos detenemos aquí. Pensemos en esto. ¿Cuál es el poder salvador que suscita el perdón del pecado? Es el poder salvador de la sangre de Jesucristo. Y quisiera que pensáramos en esto. Acompáñeme al tercer capítulo de Génesis. Regresemos al principio. Y al hacerlo, descubrirá, verá en este huerto perfecto del Edén, que Adán y Eva tenían todo a su favor, pero podían elegir, Dios les permitió elegir. Así pues, pecaron contra Dios, dice la Escritura en el versículo 20 del capítulo 3, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Pecaron contra Dios, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Mató a un cordero, derramó su sangre, los cubrió, dice la Biblia, que con pieles. Así que desde el principio de la Biblia, con el primer pecado, Dios derramó sangre por ellos. Dios comenzó diciendo desde el principio, para que sean salvos, debe derramarse sangre. El pecado tiene un costo. El precio del pecado es sangre. El precio del pecado es la sangre de Cristo. Desde aquellos días, antes de que supieran lo que ahora sabemos, el asunto era que el perdón requería muerte y derramamiento de sangre. Entonces, después de que Cristo vino al mundo y hablaba acerca del pecado, y recordará cuando el Señor comenzó a hablarles de la sangre a sus discípulos, aquella noche en la cena del Señor. ¿En qué consiste la cena del Señor? Se trata de la sangre de Cristo, que produce salvación. Es nuestro recordatorio de lo que sucedió. Inciso C, la sangre es para Dios. La sangre de Cristo satisface plenamente la ley de Dios, la cual requiere un castigo cuando la ley es quebrantada. Primera de Juan 3:4 dice, el pecado es infracción de la ley. La sangre nos protege de la culpabilidad de quebrantar la ley, nos protege de la muerte. Dios ordena al pueblo de Israel untar de la sangre de un cordero sobre los umbrales de sus puertas para protegerlos del destructor, quien pasaría matando a todos los primogénitos de la tierra. Ese era un cuadro representativo del Cordero de Dios, Jesús, quien vendría más tarde al mundo. Dios dijo, veré la sangre y pasaré de ustedes, en Éxodo 12:13. La sangre es para Dios y por eso, número uno, la comunión con Dios es restaurada. Romanos 5, del 8 al 9 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. La sangre es para Dios, y número dos, significa que somos redimidos de la esclavitud. Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Pero también, inciso D, la sangre es para el hombre. La sangre ha satisfecho a Dios, ahora está para satisfacernos en la limpieza de la culpa de nuestra conciencia. Fíjense, la sangre es para el hombre, es para nosotros, porque la sangre nos limpia de la culpa. Dice Hebreos 9:14, ¿cuánto más la sangre de Cristo,
el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo, limpiará nuestras conciencias. Segundo, la sangre es para nosotros porque la sangre nos santifica. Hebreos 13:2 dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, a nosotros, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. La sangre es para nosotros porque la sangre nos acerca a Dios. Colosenses 1:20 al 22 dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a ustedes también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en su mente, haciendo malas obras, ahora nos ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. La sangre es para nosotros porque la sangre nos da la confianza para entrar a la presencia de Dios, como dice Hebreos 10 del 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y número 5, la sangre es para nosotros porque nos perfecciona ante la presencia de Dios. Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Le daré 4 palabras. Son 4 palabras que en realidad describen todo este plan redentor de Dios. Todas tienen que ver con la sangre de Jesucristo, todas tienen parte en ella, pero podríamos envolver todo el mensaje de salvación en estas 4 palabras. La primera es redención, de la que acabamos de leer hace un momento, redención. Al considerar esta palabra, pensemos en lo que dice y dice en 1 Pedro 1, versículo 18, sabiendo que fuiste rescatados, o sea, salvos, no con cosas corruptibles como oro o plata, ¿no es interesante que Dios haya tomado lo más valioso o preciado para decir, miren, sus bienes más valiosos no les servirán de nada? Afirmó, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa, la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así que la primera palabra, redención. Redimir algo es comprarlo de nuevo. La sangre de Jesucristo es lo único en existencia que podrá encargarse de nuestro pecado. Él nos redimió, nos rescató de una vida de pecado. La segunda palabra es reconciliación. Vayamos a Colosenses capítulo 1 por un momento. Reconciliación, capítulo 1, desde el versículo 19. Escuche lo que dice. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Preste atención. Y por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños, separados de Dios, y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. El pecado nos ha separado a cada uno de nosotros de Dios. Y quienes somos salvos, fuimos reconciliados, aceptamos a Cristo como Salvador, su muerte en el Calvario, fuimos reconciliados, así fue. Hay redención, hay reconciliación,
La reconciliación une a la gente. La reconciliación une a los cónyuges que se habían separado o divorciado. Y la reconciliación lleva al pecador a ser uno en su relación con Cristo. Unión, reunión y armonía. Luego está la palabra justificación. Vayamos a Romanos capítulo 5 por un momento. Justificación. Y aquí comencemos a leer en el versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que al hablar del amor de Dios por nosotros, ¿qué hace? Va directo a la razón suprema y el precio de su amor por nosotros. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Ahora bien, decimos que algo está justificado cuando se declara que ya no es culpable. O sea, cuando Dios nos justifica, él declara que ya no somos culpables. Alguien dirá, ¿acaso Dios dice no culpable, no eres culpable, no eres culpable? No. Es la sangre de Cristo que lo hace posible. Así que si alguien rechaza a Cristo, rechaza al único que puede quitar su pecado, porque él es quien hizo que la justificación fuera realidad. Fue la sangre derramada de Cristo quien dice que fuimos redimidos, reconciliados y justificados. No es lo que hagamos, sino lo que hizo él por nosotros. Luego hay otra palabra que es santificado, santificación. Vayamos por un momento a Hebreos capítulo 13. Y aquí quisiera que notáramos un versículo. Dice la Biblia en el versículo 12. Por lo cual, también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Ahora, santificar algo es apartarlo. Entonces, dice aquí que Él nos ha redimido, nos ha reconciliado, nos ha justificado y ahora nos ha santificado. Esas cuatro palabras abarcan la vida cristiana. En cada aspecto de nuestra vida, ¿qué hace Dios? Confronta el pecado en nuestra vida. Veamos la santificación por un momento. La santificación es un hecho así como lo es la redención, pero la santificación es un proceso continuo. Por ejemplo, alguien dirá, bueno, si peco después de ser salvo, todo el mundo lo hace. Y Dios sabía que todos pecaríamos. Así que la santificación no ocurre una sola vez. Mire, redimidos una vez, reconciliados una vez, justificados una vez, la santificación no es una sola vez, sino una y otra vez. Por ejemplo, vayamos a Primera de Juan, un pasaje muy conocido, porque todos hemos invocado a Dios con este y muchos otros versículos. Bien, leamos desde el versículo 7, capítulo 1. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Escuche esto. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquí se refiere a los creyentes. Fíjese, como creyentes, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Tiempo presente, nos limpia continuamente de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. La verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, o sea, si estamos de acuerdo con Dios en que hemos pecado contra Él, Él es fiel y justo para, o sea, sin duda lo hará, perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que Dios nos redime una vez y para siempre. Nos reconcilia de una vez por todas y nos justifica de una vez por todas.
Vemos en las Sagradas Escrituras que su santificación es una vez y un proceso continuo. Conscientes de que no seríamos perfectos y no podríamos serlo por nuestra tendencia interna que llaman naturaleza pecaminosa o como quiera llamarlo, aún la tenemos, necesitamos su purificación continua, su santificación continua. Por tanto, podemos decir, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mire, la gente toma ese versículo tan conocido y al fin del día dicen, seguro que he pecado, y mencionan varias cosas. Pero, Señor, dijiste que si confieso mis pecados, eres fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. No lo sabemos de memoria. Al acostarnos decimos, soy perdonado. Si no tomamos en serio el pecado y reconocemos que cada vez que pecamos contra Dios y acudimos a Él a pedirle perdón, estamos pidiendo y recibiendo perdón basándonos en la muerte de Cristo en la cruz que dio su sangre, lo cual fue el sacrificio único por todos los pecados de todo el mundo y de toda la humanidad. El pecado es un asunto serio, y es tan serio que le costó a Dios su Hijo unigénito. Así que la cruz no se trata de un poquito de sangre que conmemoramos en Semana Santa, no. Se trata de nuestro Dios Santo, quien al ver toda la humanidad consciente de que todos pecaríamos contra Él y estaríamos eternamente separados de Él, a menos que Él hiciera algo al respecto, lo que comenzó en el huerto del Edén con la primera pareja, al expiar su pecado con su sangre, y lo ha hecho desde entonces a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento, y no tenemos que anticipar lo que habrá de suceder. Podemos ver la cruz, todos desde el huerto del Edén hasta que Cristo fue crucificado, anticipaban lo que vendría en el futuro, todos desde la cruz, vemos hacia el pasado, vemos la cruz de Jesucristo. Mire, no es algo que solo recordamos en Semana Santa, sino que es a diario. Cristo sufrió y murió en la cruz para que pudiéramos tener una relación con Dios. Y aún en nuestra debilidad fuéramos perdonados porque su amor no tiene fin. Siempre fluye para con nosotros, en nuestra dirección. Entonces, al decir, quiero estar bien con Dios, hay que terminar en la cruz. No hay otro lugar. Alguien dirá, no creo en esa cruz ni en esa sangre. No podrá ser salvo, morirá sin Cristo y estará perdido. No importa quién sea usted. Quizás diga, pero Dios entiende, lo que Dios entiende es esto, que desde el principio del tiempo, cuando el pecado entró a la humanidad, hasta el presente, solo hay algo que expía, paga, propicia el perdón de nuestro pecado. La sangre de un hombre, Jesucristo, cuya sangre expía el pecado del mundo entero. Ahora, alguien dirá, ¿hay otra opción? No hay otra opción. De principio a fin, este libro habla de su venida, narra lo que sucedió y predice lo que volverá a suceder. Jesucristo vendrá otra vez. Pero también la sangre es para el diablo, inciso E, la sangre es para el diablo también. La actividad más estratégica del diablo en esta época es ser el acusador de los hermanos. Eso lo dice Apocalipsis 12:10, y es como tal que el Señor lo confronta con su ministerio especial como sumo sacerdote, como intercesor a través de su propia sangre. Hebreos 9, del 11 al 14. La sangre es para el diablo porque la sangre coloca a Dios del lado del hombre, del lado nuestro, contra el diablo. Romanos 8, 31, 33 y 34 nos lo aseguran. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El diablo no tiene fundamento para sus acusaciones contra los que hemos recibido la obra
redentora de Cristo, porque la sangre nos protege, la sangre testifica por nosotros. Segundo, la sangre es también para el diablo, porque la sangre disuelve todos los derechos legales de propiedad de Satanás, porque él tenía derecho legal sobre nosotros. Pero en Colosenses 1:14 dice que en Jesús tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Redención significa comprar de vuelta. Estamos ahora bajo la posesión de un nuevo dueño, y el precio que fue pagado por nosotros fue el derramamiento de la sangre de Jesús, como dice en Hechos 20:28, y lo confirma en 1 Corintios 6:19-20 y en 1 Timoteo 2:6. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu los ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él, Jesús, ganó por su propia sangre. Ahora, inciso F, lo que la sangre de Cristo nos ha traído. Es maravilloso lo que Dios hizo por nosotros a través de la muerte de Cristo y a través de su sangre. Lo primero que nos ha traído la sangre de Cristo es pureza de corazón. Ahora podemos ser puros de corazón. Primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Somos ahora puros por la sangre de Cristo. Y segunda cosa que nos ha traído la sangre de Cristo es la vida eterna. Juan 6:53-54, Jesús les dijo, de cierto les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. De allí la importancia de participar de la cena del Señor, de comer su cuerpo, de beber su sangre, porque estamos haciendo memoria de la cruz, estamos haciendo memoria de la sangre de Cristo, estamos haciendo memoria de que Cristo vive, estamos haciendo memoria de que Cristo ascendió a los cielos, estamos haciendo memoria de que Cristo va a regresar otra vez por nosotros. Y tercer cosa que nos ha traído la sangre de Cristo es cercanía a Dios. Efesios 2:13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, habemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ahora somos uno con Dios. Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo viven dentro de nosotros, y ya no más estamos solos, porque ahora estamos en Cristo, estamos escondidos con Cristo en Dios. Y eso es lo maravilloso que nos ha traído la sangre de Cristo, que fue derramada hasta la última gota en esa cruz. Instrucciones. A continuación vienen las cuatro acciones de amor del discípulo. Aplica. Memoriza. Ora. Resuelve. Si una enseñanza no se pone en práctica, es infructuosa y no lleva fruto en quien la recibe. Si ya realizaste estas cuatro acciones de amor, termina el video aquí. Si aún no las realizas, continúa con el video. Vas a necesitar un cuaderno o una hoja, una pluma o lápiz. Pausa el video hasta que los tengas listos. Si no los tienes, puedes regresar para completar la lección. Reproduce el video cuando ya tengas con qué y dónde escribir. Aplica. A través de la cruz, tenemos libertad de Satanás. Los pecados pasados. Los pecados presentes. Las enfermedades. La maldición. El juicio. Y la muerte eterna. Transcribe a continuación las siete libertades que nos trajo la cruz de Cristo de manera personal y léelo en voz alta, declarando por fe, comenzando así: por la cruz de Cristo yo soy libre de Satanás, soy libre de, etc. Pausa el video y reprodúcelo cuando hayas completado la tarea. Memoriza. Segunda de Corintios 5:21. Aplica las acciones escudo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pausa el video y reprodúcelo cuando hayas completado la tarea. Ora. Transcribe la siguiente oración y agrega algo personal. Padre,
Hoy pongo toda mi confianza en lo que Dios hizo por mí cuando Jesús murió en la cruz. Creo que Él llevó el castigo por mis pecados. Recibo el perdón que Dios me está ofreciendo. Y doy gracias a Él por la relación que esto me da ahora con Él. Tomo la decisión hoy, de que viviré cada día en esta relación personal con Dios y me comprometo a compartir esta verdad con otras personas. Ahora entiendo lo que significa el derramamiento de la sangre de Cristo para Dios, para Satanás y para mí. Hago mi consigna de compartir con otros la verdad concerniente a la sangre de Cristo. Me recordaré a mí mismo, más a menudo, respecto al pacto que Dios tiene conmigo para perdonar mi pecado y limpiarme de toda maldad y protegerme de los planes ocultos de Satanás. Pausa el video y reprodúcelo cuando hayas completado la tarea. Resuelve. 1. Transcribiste las siete libertades que nos trajo la cruz de Cristo de manera personal y lo leíste en voz alta. A. Sí. B. No. 2. Aplicaste las acciones escudo con 2 Corintios 5:21. A. Sí. B. No. 3. Escribiste la oración y agregaste algo personal. A. Sí. B. No. Selecciona la opción correcta de acuerdo a lo aprendido en la lección. Aun cuando en algunas preguntas todas las opciones son correctas, selecciona la correcta con base a la lección. 4. ¿Con qué dos cosas trata Dios con el pecado de cada persona? A. Con su dolor y maldad. B. Con su dolor y sufrimientos. C. Con sus delitos y pecados. D. Con sus pecados y transgresiones. 5. ¿A qué debemos la gran libertad que disfrutamos? A. A la cruz de Cristo. B. A la sangre de Cristo. C. A la muerte de Cristo. D. A la resurrección de Cristo. 6. ¿En dónde se encontraron la justicia y el amor de Dios? A. En el nacimiento de Jesús. B. En la vida de Jesús. C. En la sangre de Jesús. D. En la cruz de Jesús. 7. ¿Cuál es el punto central de la existencia de la humanidad y el factor que hizo posible el perdón de nuestros pecados? A. La cruz y creer en la sangre de Jesús. B. La sangre y creer en la cruz de Jesús. C. La cruz y creer lo que Jesús hizo en la cruz. D. La cruz y creer lo que Jesús dijo en la cruz. 8. ¿Qué significa sacrificio expiatorio? A. Ser hecho uno con Dios. B. Ser hecho como Jesús. C. Ser hecho la justicia de Dios. D. Ser hecho libre de los pecados. 9. ¿Qué hace el pecado en nuestras vidas? A. Nos separa de Dios. B. Nos hace sentir culpables. C. Permite que Satanás nos acuse. D. Todas las anteriores. 10. ¿Cuál era el cuadro representativo del Cordero de Dios? A. La sangre de la Pascua. B. La sangre del pacto. C. La sangre de la alianza. D. La sangre de los sacrificios. 11. ¿Qué produce la sangre de Cristo en nosotros? A. Limpieza de corazón, vida eterna y cercanía a Dios. B. Pureza de corazón, vida eterna y cercanía a Dios. C. Pureza de corazón, vida nueva y cercanía a Dios. D. Pureza de corazón, vida eterna y perdón de pecados. 12. ¿Cuál es la actividad más estratégica del diablo ahora? A. Perseguir a los hermanos. B. Desviar a los hermanos. C. Pervertir a los hermanos. D. Acusar a los hermanos. 13. ¿Qué significa redención? A. Comprar de vuelta. B. Comprar por sangre. C. Vender de vuelta. D. Vender por sangre. Al terminar el video, envía tus respuestas por WhatsApp a quien te envió este enlace.
Escribe tu nombre y a continuación solamente las letras de tus respuestas. Por ejemplo, 1A, 2A, 3B, 4A, 5B, 6D, etc. Por email a cursosaudiovisualesfe@gmail.com. Envía la misma información y recibirás tu evaluación por el mismo medio. Si estás tomando este curso en un grupo de estudio presencial, entrega la hoja al instructor. Si estás tomando este curso en un grupo de estudio en línea, toma foto a tu hoja de respuestas y envíala al instructor como te lo indique.